Histórico, 827 registros de competencia, la participación de 12 estados de la República Mexicana. Y hoy sábado 17 de julio, siendo las 11:22, declaro formalmente inaugurado este evento macroregional. Muy contento, muy emocionado de tener esta primera fiesta del kickboxing aquí en Nuevo León. Nos acompañó el profesor Alfredo Macías por parte del licenciado Jesús Perales, director general del INDE, y pues tuvimos la honorable banda de guerra por parte de la Marina, y pues es algo muy emotivo siempre escuchar el himno nacional, se te pone la piel chinita. Saludar, ya. Mexicanos al grito de guerra, el acero a pesar y el rigor. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y hemos recibido un gran apoyo por parte de la Federación para lo que es el fomento, la difusión y la promoción del kickboxing en el estado. Y pues también hemos tenido mucha respuesta del Instituto del Deporte, mucho apoyo. Estoy muy agradecido con el subdirector de la CONADE, el licenciado Adolfo Fierro, y mi directora Ana Gabriela Guevara, por todo el apoyo que nos ha brindado como Federación Nacional de Kickboxing para seguir apoyando y desarrollando todo el kickboxing a nivel nacional. También con las autoridades del Instituto del Deporte de aquí del Estado, del INDE, el licenciado Jesús Perales. Nos vamos, pero regresamos del 23 al 26 de septiembre al Campeonato Nacional de Kickboxing aquí en Nuevo León. Los esperamos.